todos, bienvenidos a mi canal Sabores de mi Cocina. Yo soy Evelyn y en esta ocasión voy a enseñarles cómo preparar unas deliciosas hamburguesas caseras. En esta ocasión voy a tratar de hacerle tres tipos de hamburguesa: una hamburguesa tradicional, una cheeseburger y una hamburguesa un poquito más gourmet con ingredientes adicionales como son los hongos y como son la cebolla caramelizada. Entonces, acompáñenme para que puedan disfrutar conmigo esta rica receta que usted puede muy bien hacer cualquier día en su casa para acompañar con su familia, con sus amigos y en cualquier actividad. Vamos a iniciar esta receta y vamos a ver los ingredientes que vamos a necesitar para hacer estas deliciosas hamburguesas. Bueno, amigos, entonces para estas hamburguesas, por supuesto, vamos a necesitar como ingrediente principal carne molida como esta que vemos aquí. En esta ocasión yo compré la 7327, o sea que tiene un 73% de carne y un 27% de grasa. Esa es perfecta porque esa misma grasita que tiene es la que le va a dar el sabor rico a nuestra carne de hamburguesa. En esta ocasión yo tengo aquí aproximadamente 4 libras y media, pero eso va a depender de la cantidad de hamburguesas que usted va a hacer. Yo no las voy a utilizar todo porque, como les dije, voy a solamente a hacer 4 hamburguesas para que usted pueda ver cómo se ven estas hamburguesas. Entonces también vamos a necesitar pan de hamburguesa como este redondo que usted ve por aquí, que en esta ocasión yo voy a utilizar el pan de papa, que es bien suave, y vamos a utilizar 2 tomates de estos que están por acá. Vamos a utilizar queso amarillo. Vamos a utilizar lechuga romana, estoy utilizando en el día de hoy, ajo y pimienta, sal, pimienta y caldo de res. Y también voy a utilizar algo muy importante que es la salsa de soya. Entonces, vamos a iniciar nuestra receta y, como les dije, a continuación vamos a hacer también unas que tengan hongos como estos frescos, y vamos a utilizar también cebolla, una cebolla grande como esta. Entonces vamos a iniciar la sabrosa receta. Entonces lo primero que vamos a hacer, amigos, es buscar un bol como este y sacar nuestra cantidad de masa que vamos a utilizar. Entonces vamos a medir más o menos la cantidad que necesitamos. Yo voy a sacar la mitad, que es aproximadamente 2 libras alguito, y voy a sazonar la mitad de la carne. Entonces vamos a ver cómo es la forma en que vamos a adobar esta carne. Entonces, esta la vamos a reservar para otra ocasión. Y vamos a sazonar nuestra carne para que ya está previamente descongelada y lista para ser sazonada. Entonces, lo primero que vamos a hacer es agregar sal. Okay. Vamos a agregar pimienta y ajo. Vamos a agregar un poquitito de caldito de pollo y vamos a agregar también salsa de soya. Entonces vamos a mezclar bien todos estos ingredientes, así como los van a ver. Le vamos a agregar un poco de aceite de oliva para que nos quede
bien suave la carne en su interior al momento de comerla. Entonces, eso es muy, muy, muy importante. Entonces, amigos, también le voy a agregar un poquito de paprika o pimentón. Eso también le va a agregar un poquito de color y de sabor. O sea, va a resaltar esos ricos sabores. Muy delicioso. Entonces, seguimos moviendo bien hasta compactar todo y que todo adhiera el sabor para proceder a hacer nuestras ricas hamburguesas. Ahora lo que vamos a hacer es dividir nuestra carne en porciones correctas. Y para eso yo voy a utilizar este papel. Aquí lo tengo, el papel de repostería. Usted puede utilizar un plato, cualquier superficie, una madera, una tabla. Puede utilizar también papel plástico, lo que usted tenga, para ponerlo sobre la mesa y colocar ahí sus hamburguesas. Bueno, entonces vamos a iniciar. Usted agarra en su mano una porción de masa de carne, más o menos que usted crea que es adecuada. La masa, la moldea redonda, así como usted está viendo que yo estoy haciendo. Y le va dando su forma redondita a su carne de esta manera. Si a usted le parece más fácil de otra manera, pues usted agarra algún container o contenedorcito así plástico, la lleva adentro y con su mano también le va dando esa formita para que le queden perfectas. Pero si usted lo puede hacer con la mano, pues también es válido. Y ya logramos, como puede ver, nuestra primerita carne de hamburguesa. Esta la ponemos ahí en nuestro papel a reposar mientras continuamos con las demás. Entonces usted siga las demás. Bueno, amigos, entonces mire, aquí ya tenemos nuestra masa preparada, nuestra carne, perdón. Ya están todas más o menos del mismo tamaño, del mismo grosor, así como las pueden ver. Miren qué bonitas, como se ven, sazonaditas y listas para empezar la cocción. Entonces, ya hemos puesto nuestra parrilla y ahora la vamos a agregar un poco de aceite de oliva a nuestra parrillita para empezar a cocinar nuestra carne y así no se nos peguen. Y he elegido esta parrillita así como la ven, con esas figuritas, formitas, porque quiero que se marque la carne al momento de su sellado. La pone a calentar mucho, bastante alta, aunque después yo le voy a ir indicando cómo vamos a ir haciendo la cocción de la carne de nuestras hamburguesas. Entonces vamos a esperar que se caliente muy bien y continuamos. Aquí hemos iniciado mientras nuestra carne está en la parrilla. Nosotros vamos a ir cortando nuestros vegetales, que en esta ocasión estoy trabajando con los hongos, porque voy a hacer una parte, voy a caramelizar unos hongos y una cebolla para nuestra rica hamburguesa. Desde ahí la seguimos dejando hasta que veamos, cuando ya usted empiece a ver que le sube el agüita por encima, entonces es el momento de voltearla. Mientras tanto la deja que siga cociéndose. Entonces, amigos, vamos a ir mirando qué tal. Ya nuestra carne la vamos a poder voltear y lo vamos a hacer en este instante, de esta manera. Miren qué bonitas están quedando. No se aprecia mucho la parrilla, pero están marcadas y muy bonitas.
y además en el sabor se distingue bastante. Aunque usted va a hacer esto que yo estoy haciendo ahora, va a aplastar un poquito con su cuchara plana. Y esto va a ayudar a que se cueza mejor en el interior. Y le ponen fuego medio. Y ya no están con fuego alto. Porque mire todo el líquido que ella van a botar. Eso es la grasa de la carne en la que ella misma se va a cocer. Entonces, ahora yo le voy a colocar un poquito de salsa china de la que yo he reservado por encima para que tomen más sabor. Y usted se la coloca un poquitito por encima. Eso le va a aportar un poquito más de sabor. Mientras ellas terminan de cocerse bien. Yo le puse fuego medio, pero en un par de minutos voy a terminar de sellarlas. Bueno, amigo, entonces aquí ya tenemos nuestra carne lista, muy jugosa y muy bonita, y la vamos a sacar y la vamos a reservar para seguir con el proceso de las hamburguesas. Entonces, amigos, ahora vamos a sacar nuestras hamburguesas y las vamos a poner por acá. Entonces, amigos, mientras tanto nuestro sartén vuelve a calentar, vamos a hacer el salteado de nuestros hongos de esta manera en la misma sartén donde hicimos nuestra carne. Vamos a saltear esos honguitos para proceder al siguiente paso. Para el siguiente paso, lo que voy a hacer es saltear la mitad. Bueno, voy a saltear todos los hongos, pero voy a tomar la mitad y voy a colocar una parte de estos hongos que voy a saltear para preparar una crema o una salsa de hongos y colocárselos luego encima a nuestra hamburguesa después de que esté bien malo, desagradable. Entonces le vamos a agregar a los hongos un poquito de pimienta por encima y una pizquita de sal. Nada más, para condimentarlos un poquito, nada más, y que no estén plain, sin nada de sabor. Esto le va a resaltar su sabor. Y ya miren cómo están de hermosos, sabrosos. Entonces aquí mismo vamos a aprovechar para ir salteando nuestra cebolla del otro lado. Entonces, amigos, aquí vamos a agregar nuestra cebolla. Aquí ya nuestros hongos están casi listos. Miren qué bonitos. Y ahora se va a sofreír nuestra cebolla. A la cebolla le vamos a agregar encima un poquito de vinagre. Solamente para darle un poquito de acidez. Un poquito de vinagre, un poquito de sal, también un poquito de la misma pimienta. Igual que hicimos con los hongos. Entonces así mismo la voltea para que se doble y se caramelice con la palma. Entonces vamos a empezar a preparar nuestra salsa. Para eso vamos a tomar un poco de los hongos. Procure dejarlo más grandecito y lo más definidito para decoración. Esos que están ahí, los más pequeñitos, usted lo entresaca y lo coge para la salsa. No vamos a hacer mucha salsa porque tampoco queremos que se nos ablande el pan, o sea que vamos a hacer solo un poco de salsa. Entonces ya, miren cómo va la cebollita,
muy bonita. La cebolla solamente necesitamos que se maree un poco para que también se sienta crunchy, crujientita y bien sabrosa. Entonces, ya esto está, lo ponemos a un ladito y continuamos con el siguiente paso. Entonces, amigos, aquí tenemos ya nuestros hongos con los que vamos a preparar nuestra salsa de hongos. Y vamos a abrir nuestra leche, la crema de leche, y vamos a agregar un poquito de crema de leche. Entonces, vamos a agregar un poquito de mostaza Dijon. Solo un poquito. Y vamos a agregar un poquitito de esta cremita de ajo rostizado para darle ese poquito de picantito y acidez a nuestra salsa. Entonces, una vez colocados nuestros ingredientes, lo que sigue es pasarla al procesador para que se haga nuestra crema. Si usted siente que está muy espesa la salsa, si la siente muy espesa, echa otro poquito. No, no le voy a echar más crema. Lo que vamos a hacer es, le voy a agregar un poquito de agua solamente. Entonces, amigos, ya una vez terminemos nuestra salsa, la vamos a colocar en una sartencita que hemos puesto a calentar previamente para que se cueza un poco y se reduzca también un poquito, y esto la va a hacer todavía más sabrosa. Ya va usted a ver qué delicia. Esto la va a hacer más sabrosa. A la que quedó le echamos un poquitito de agua para retirar todo el restante y la ponemos en la sartencita. Y procedemos a moverla y la dejamos en el fuego bajito para que se termine de reducir un poco nuestra crema de hongo. Entonces, nuestra salsa de hongo. A esta salsa le vamos a agregar también un poquito de pimienta. Usted la prueba, y un poquito de sal también. Usted la prueba a ver qué tal le parece. Pero ahí para mí está ya perfecta. Solo un poco de reducción y ya tenemos nuestra cremita de hongo, nuestra salsita de hongo fantástica. La mueve bien. Mire qué bonita, cremosita. Y está deliciosa. Entonces, vamos a ver en qué está la cebolla, que ya las tenemos listas por aquí, como pueden ver. Y ya la hemos apagado. Para proceder, miren la que lindas están, al ensamblaje de nuestra hamburguesa. Vamos a proceder a retirarlas por acá. Así como vamos a retirar nuestros hongos también. Vamos a prender nuestra sartén nuevamente para hacer el último proceso de esta hamburguesa en nuestra parrilla. Entonces, ahora vamos a esperar que nuestra sartén vuelva a calentar muy bien. Ella va a calentar bien rápido. Mientras tanto, ya nuestra crema está lista y la vamos a apagar, porque ya tenemos la textura que queremos de nuestra crema de hongos. Miren qué hermosa. Qué bien, mi amor. Bueno, amigos, entonces ya nuestro sartén se ha vuelto a calentar. Lo que vamos a hacer es colocar nuestro pan
Van a calentarlo un poquito de ambos lados. Ahora vamos para darle un poquito de crocancita al pan y de color. Lo vamos a calentar un poco. Esto no es, esto no tiene que ser mucho rato, simplemente cuando se caliente de un lado lo volteamos al otro lado. Entonces ahora las volteamos y miren qué bonitas ya se ven nuestros panes y ya tienen otra pinta, miren qué lindo. Y esa es la idea de ponerlos, aunque sea un par de minutitos, en la sartén mientras seguimos con nuestro proceso. Entonces, ya una vez que tengamos nuestro pan doradito, seguimos con el siguiente proceso. Bueno, amigos, entonces ya miren qué hermosos están nuestros panes. Para continuar, miren qué hermosos, miren qué lindo es el dorado que han agarrado nuestros panes. Ahora vamos a colocar en nuestra sartén nuevamente nuestras hamburguesas para terminar nuestro proceso con las hamburguesas. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer ahora es preparar el segundo, el último paso de las hamburguesas. Para eso vamos a necesitar el queso y los vegetales. Que ya tenemos previamente picados, y el queso que le vamos a colocar encima a nuestras hamburguesas. Entonces, mientras ellas se calientan bien, entonces lo siguiente que vamos a hacer es colocarle por encima nuestro queso a las hamburguesitas de esta manera, para que se le derrita el queso y podamos aplicar las capas de todo lo que va llevando nuestra hamburguesa. Entonces, vamos a despegarlas un poquito todas y a colocarles las capas de queso. A todas. Entonces, mientras nuestras hamburguesas se le derrite su queso, vamos a iniciar el proceso con los panes. Lo que vamos a hacer es colocarle al pan el condimento que lleva adentro, que ya tenemos listo por acá. Lo primero que vamos a hacer es colocar nuestra lechuguita, así como están, miren qué linda. Toda la lechuga de nuestro pan. Un tomate, miren qué lindo, a cada hamburguesa su tomate, y vamos a continuar agregando nuestra carne, que ya miren qué hermosa están. Pero antes de agregar nuestra carne, le voy a agregar un poquito de sal al tomate y a la lechuga para que no me quede desabrido. Entonces, miren ya cómo luce nuestra carne, y eso es lo que vamos a seguir colocando, e incluso hasta con la crocancia, miren qué lindo, del queso. Vamos a despegarlo, esa crocancia deliciosa del queso, miren qué divino está.
están quedándonos estas hamburguesas. Mire, 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 espectacular, ¿eh? Con todo y crocancia. Con toda la crocancia van. Y esta se la agregamos por encima a la que usted prefiera. Eso también aporta sabor. Miren qué sabrosa. Entonces, una vez terminado con el sartén, lo apagamos y continuamos con el siguiente proceso. Como les prometí, ahora les voy a enseñar, vamos a hacer tres tipos de hamburguesa, mejor dicho cuatro, como les dije desde un principio. Para eso vamos a necesitar la cebolla, que voy a empezar agregando una con cebolla caramelizada. Mírenla qué bonita. Y otra que voy a hacer con el hongo. Por acá está. Miren qué hermosa. Entonces, ahí podemos ver una, como la puede ver ahí, con cebolla y una con hongo. ¿La ve? Miren qué rica. Pero aquí no termina la fiesta. Vamos a concluir estas dos con nuestra salsa. A la de hongo le vamos a agregar nuestra deliciosa salsa. Y ahí está lista nuestra hamburguesa. Entonces, ya lo único que nos queda es disfrutarla. Si usted quiere agregarle más queso a una de las hamburguesas estilo cheeseburger, está perfecta. Pero ya, ellas ya están listas para comer así como están. Entonces aquí tenemos una hamburguesa tipo normal. Bueno, la normal realmente no lleva queso, pero la puede llevar con queso o también adaptada a cheeseburger. Una con hongo y una con cebollas. Ya tengo la boca agua, entonces vamos a terminar para probar la hamburguesa, a ver qué tal nos quedó. Bueno, amigos, entonces olvidé un detalle. Si a su hamburguesa usted le quiere agregar ketchup, mayonesa, mostaza, este es el momento en que usted lo puede hacer. Entonces usted lo va a hacer de la siguiente manera. Sobre los vegetales, usted agrega el cachú, la mostaza y todo lo que usted le quiera agregar a su hamburguesa, como yo lo acabo de hacer en este momento. Y luego la vuelve a tapar. Por aquí ya nuestra hamburguesa están listas. Entonces, vamos a proceder a comer. Bueno, amigo, después de haber terminado este rico video, esta rica receta, aquí tenemos ya nuestras deliciosas hamburguesas. Miren qué sabrosas. Deliciosas. Solo queda que la disfrute con su familia y que le sea de buen provecho. Si le gusta esta receta, no deje de darle like, suscribirse a mi canal y compartir conmigo todas las ricas recetas que todas las semanas voy a ir subiendo para que ustedes las disfruten igual que yo. Suscríbase, comente, dele like y comparta. Buen provecho, muy buena suerte. Dios me los bendiga y nos vemos en el siguiente video. Chao. Ah, olvidaba, lo más importante de este video es probar nuestra deliciosa hamburguesa. Yo, mi favorita es la de hongos y por eso es la que voy a probar. Vamos a ver qué tal esta hamburguesita de hongo. Miren qué jugosa, miren.
qué cremosita se ve. No sé si usted lo alcanza a notar. Miren cómo sale la cremita. Vamos a ver qué tal. Y mire esa carne, cómo luce por dentro. Rica y bien cocinada. Buen provecho.